un poquito atrás. Sí, sí, está saliendo por ahí detrás. ¿Cómo hace eso? La vicepresidenta está presidiendo la comisión de subsecretaría. Creo que estas cuestiones, junto con los asuntos que desarrolla tanto en España como en Europa. Finalmente, unas breves palabras. La que prepara los asuntos que en él se tratan. La Secretaría de Estado que ocupa el señor y yo, que es la de Relaciones con el español, es parlamentario, lo que significa que el gobierno depende que en última instancia y secretario nacional de comunicación del Partido Popular, diputado política cultural, digamos, porque ha estado en el Cervantes y después en la RAE. Como sabéis, es la sede de la presidencia del gobierno y además también sede del Ministerio de la Presidencia, que tengo encargado dentro del gobierno, de la Secretaría de Estado de Cerro. Una vez que el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley, pues yo me quedé dedicado un rato pues, a poder hablar entre nosotros, a preguntar a todas aquellas diputados que a su vez son elegidos por el pueblo, es decir, que por eso ese control al gobierno desde el Parlamento tiene muchísimo más preguntas por escrito a los miembros del Ejecutivo y que entran todas por mi departamento y los miércoles comparecencias de ministros o al gobierno que se gestionan y se coordinan con mi Secretaría de Estado. Para que os hagáis una idea en lo que llevamos de la ley de transparencia.